A veces he hecho el recuento más o menos de las horas que he pasado en mar sin pisar tierra firme y ya no son horas ni meses, son bastantes años. Yo soy pescador. Soy instructor de apnea. Mi padre era aficionado a la pesca submarina y yo lo acompañaba. Cuando estoy ahí abajo me siento completamente borracho de lo que me rodea. Yo no entiendo la vida sin el mar. La mirada al horizonte azul, si no la tengo, la echo de menos y no soy feliz. Los científicos intentamos comprender cómo funcionan los ecosistemas para hacer que nuestras sociedades se beneficien del buen estado de salud de los océanos. Pues es un poco triste, porque la conclusión es que los recursos pesqueros están en mucha peor situación que lo que estaban en el 1981, es decir, hay muchos menos peces y eso es un problema muy grande, no solo para los pescadores, que por supuesto lo es, sino para toda la sociedad. Y si lo que está ocurriendo en el Mediterráneo es extrapolable a otras partes del mundo, a otras partes de los océanos, que creo que sí, pues es una situación muy preocupante. Llegas a sospechar que puede haber un cambio climático, te das cuenta sobre todo con la aparición de especies, como pueden ser especies invasoras, como pueden ser especies que se dan prácticamente por extinguidas o en peligro de extinción aquí en nuestro litoral, y de vez en cuando las ves y puede ser de gran ayuda a lo que es el monitoreo de las áreas marinas protegidas, el monitoreo sobre una especie en cuestión. Bueno, el conocimiento es básico para adoptar medidas que sean pertinentes para solucionar los problemas que tienen los océanos. Sin el conocimiento no podemos tomar decisiones efectivas. Estamos viendo los problemas asociados a lo que llamamos el cambio global. Ya lo dice la misma palabra, está actuando a unas escalas espaciales enormes. Estas escalas espaciales tan grandes, ningún equipo de investigación actual las podría abordar. Muchos ciudadanos que tienen mucho contacto con el mar tienen un conocimiento que es difícil de comunicar a los científicos, y el proyecto Observadores del Mar pretende ser una plataforma para poder compartir todo este conocimiento. Durante mucho tiempo recibíamos correos de gente que veía cosas, ¿no? Observaciones que luego se han revelado muy interesantes y que han sido a veces puntos de inflexión para empezar una investigación. Todo el conocimiento que la gente que pasa muchas horas en el mar tiene de lo que está ocurriendo, la idea era integrarlo en la base de datos de todo lo que están recogiendo también los científicos con sus investigaciones. Y realmente lo que buscábamos era una plataforma que pudiera servir para recolectar toda esa información, pero también ofrecer la respuesta a un público más amplio. Para mí uno de los pilares más importantes es el poder establecer este diálogo entre los ciudadanos y los científicos. Tenemos que cambiar el paradigma de que los científicos están encerrados en sus centros y no se comunican con la sociedad. La iniciativa de Observadores del Mar pretende aportar o ser una aportación más en este sentido para generalizar este tipo de prácticas de diálogo entre la sociedad y el mundo de los científicos. No estamos buscando personas que sepan distinguir una especie de otra, lo que estamos buscando son ojos que puedan observar lo que está pasando. El portal Observadores del Mar es un portal multifunción. La idea es que por un lado se pueden conocer los proyectos que hay en marcha, por otro lado hay la posibilidad de aportar la información en tres sencillos pasos, dándose de alta con un correo electrónico, y por otro lado es posible visualizar los datos de los ciudadanos validados por expertos en el tema y comentados también.
Actualmente tenemos 9 proyectos en marcha. Hasta el momento tenemos más de 650 observadores y unas 3.500 observaciones registradas. Estamos muy contentos de este resultado, pero está claro que hemos de avanzar mucho más. Los científicos entenderán mucho antes lo que está pasando y nosotros entenderemos también la necesidad de tener un ecosistema equilibrado y sano. Mientras sigan haciendo las cosas como están haciendo, seguro que vamos por buen camino. El que nos podamos constituir de manera casi total como observadores del mar, porque de hecho lo somos, pero que esa observación no quede solamente relegada a nuestro propio conocimiento, sino que pueda volcarse a través de esa red de observadores al conjunto de la sociedad, creo que, insisto, será un paso importante para todos. Nosotros hemos lanzado esta iniciativa, pero el proyecto tiene sentido a partir del momento que la gente se quiere involucrar en el desarrollo de observadores del mar. Estamos haciendo un cambio de manera de trabajar y realmente en un espacio tan grande como el mar no podemos alcanzar ningún resultado si no trabajamos juntos.